Luego de recibir una denuncia anónima, elementos de la PGR y del Instituto Nacional de Migración liberaron a 133 migrantes secuestrados en una ranchería en el municipio de Centro, Tabasco. 34 de ellos eran menores de edad. En un comunicado, la PGR informó que los migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras se encontraban hacinados. Dos personas fueron detenidas y se les investiga por el delito de privación ilegal de la libertad. Los migrantes fueron revisados por un médico y quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.